suelen ser imanes de taquilla en cualquier estadio de la Major League Soccer, además de rendir en el terreno de juego, por lo que sus respectivos clubes invierten en ellos. Carlos Vela y Javier Hernández aparecen entre los tres futbolistas mejores pagados dentro de la actual campaña de la Major League Soccer, que comenzó el anterior fin de semana. Vela encabeza la clasificación gracias a los 6.3 millones de dólares anuales garantizados que le da Los Ángeles FC, equipo con el que está en su quinta temporada y en el que le hace falta ser campeón. En la campaña 2019 anotó 36 goles para ser el máximo romperredes y derrotar en una carrera muy pareja al sueco Zlatan Ibrahimovic, entonces futbolista del Galaxy de Los Ángeles. El sueldo de Carlos Vela será igualado por el atacante italiano Lorenzo Insigne, quien todavía es compañero de Irving, el Chucky Lozano, en el Napoli, pero llegará al Toronto FC al término de la actual temporada del fútbol italiano. El tercer sitio es ocupado por Javier Hernández, quien percibe 6 millones de dólares al año con el Galaxy de Los Ángeles. El Chicharito disputa su tercera campaña con el equipo más importante de la Major League Soccer y apenas durante la segunda temporada comenzó a mostrar por qué se le paga tanto al marcar 17 goles. El cuarto sitio es ocupado por el delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien percibe poco menos de 5.8 millones de billetes verdes al año con el Inter de Miami. Y el quinto es para el volante español Alejandro Pozuelo, quien gana casi 4.7 millones de dólares con el Toronto FC.